Marcelo Piñeiro, ¿qué tal estás, Hola, amigo? ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Dónde te pillo? ¿Dónde estás? En Buenos Aires, en mi casa. Ajá. Bueno, te cuento, yo conozco bien tu cine, salvo Cenizas del Paraíso, que la he recuperado ahora y ha sido una maravilla descubrir tu película. Las demás las conocía bien porque, bueno, tú eres un director muy conocido en España, muy querido, has ganado dos Goyas a la mejor película iberoamericana, has ganado también Goya al mejor guión adaptado, en fin, eres un director muy querido y muy conocido en España y sin duda eres un director clave del cine contemporáneo argentino. Me gustaría que esta conversación que vamos a tener sirviera para los espectadores, para los que te conocen bien, para disfrutar escuchándote hablar sobre cine y sobre tu obra, para los que no te conocen, para situarte dentro del mapa del cine latinoamericano y en concreto dentro del cine argentino. Creo que eres uno de los di directores medulares del cine de los últimos 30 años en Argentina. Debutas con una película que estoy convencido de que es generacional para los argentinos jóvenes que la vieron en su momento, en el año 93, creo, Tango Feroz. Pero tú ya venías de una larga trayectoria, creo que a principios de los 80 con Luis Puenzo. Montas una productora, montas Cinemanía, creo recordar, y habías estudiado cine en la Universidad de La Plata, has dirigido 8 películas, has tratado todo tipo de géneros y me gustaría que esta oportunidad, bueno, exactamente para eso sirviera, para que los espectadores que te conocen bien disfruten oyéndote hablar de cine y para los que te conocen menos sepan por qué eres tan importante. El otro día hablando con Cecilia Roth, tan amiga tuya, tan querida por ti, uno de los rostros claves de tu cine, me decía que eres probablemente el director de cine y la persona más cinéfila que ella ha conocido jamás. ¿Te sientes reconocido en esa definición? ¿Eres fundamentalmente un hombre que ama el cine y que cuando hace películas intenta volcar en sus películas todo su amor por el cine? Amo el cine, eso no tengo duda. Desde muy, muy chico, desde muy, muy chico, siempre el cine fue mi pasión. Yo pedía regalos para Navidad, para cumpleaños, tenían que ver con el cine, que un proyector, que una película. Muy chico me regalaron una Super 8, milímetros, y empecé a hacer mis películas con amigos, etcétera. Ya yendo al el colegio secundario, el instituto sería, ya tenía una cámara también Super 8, pero un poquito más sofisticada, y ya empecé con proyectos de largos que nunca concluía porque mis amigos se aburrían al tercer fin de semana, pero, digamos, pero los arrancaba, los escribía, etc. Así que bueno, ni bien terminé el colegio, empecé a estudiar cine, que era medio como decir, quiero ser bombero. Yo vivía en La Plata, una ciudad de provincia, y tenía así también como la convicción que el cine era para gente o muy rica o que había nacido en otras latitudes. Pero de cualquier manera, bueno, y soñaba con ser crítico de cine, para poder ver películas todo el tiempo. Y mamá organizaba cineclubes, ese tipo de cosas. Lo que tuvo para mí estudiar cine de clave, yo agarré hacia el final de la Escuela de Cine de La Plata, de esa primera etapa, y posiblemente haya sido la más floja de la historia de la escuela, porque, bueno, en un momento, los primeros 70, de mucha conflictividad, etcétera. Pero bueno, para mí fue clave en mi vida estudiar cine, absolutamente clave. Por un lado, por empezar a sistematizar de alguna manera. El cine que se hacía en Argentina durante la dictadura era como grado cero de escritura, ¿no? O sea, era, salvo excepciones, las primeras películas de Aristarain, que
siguen siendo enormes películas, La parte del león, Tiempo de revancha, Último día de la víctima. Algunas películas de María Luisa Bemberg, las primeras también, Momento, Señora de Nadie, y seguramente algunas que me estoy olvidando, pero en general era muy poco interesante. Y bueno, pero ya he instalado acá, de pronto yo tenía que trabajar para vivir, ¿no? O sea, no me tocó ser hijo de Rockefeller, así que tenía, y así, bueno, conseguí trabajo en publicidad, como técnico, como asistente de producción. Así lo conocí a Luis Puenzo, que era un director estrella de la publicidad. Y de pronto, bueno, una mañana llega Puenzo, me dice: Marce, vamos a tomar un café, vamos al café de la esquina. Y así, en unas pocas palabras, me cuenta lo que va a ser el germen, va, lo que fue el germen de la historia oficial. Y me dice: ¿Qué te parece? Y digo: Luis, por Dios, hagámoslo. En ese momento era todavía dictadura, todavía no había pasado la guerra de Malvinas. Y la verdad que la posibilidad de hacerla era exclusivamente en secreto, clandestino, pero dijimos: bueno, entonces, adelante. Luis quería escribir el guión con Eida Bornik, a quien conocía de toda la vida. Y a Aida, cuando se lo contamos, que estaba recién vuelta al país, porque ella había estado exilada en España, y creo que dijo: yo, si fuera sensata, tendría que decir que no, pero no soy sensata. Y bueno, y se pusieron a trabajar y bueno, hicieron ese guión. Y bueno, para mí ese fue otro punto de inflexión en mi vida, ¿no? La historia oficial, ver que el cine no era. Pues yo durante toda la dictadura sí también me juntaba con amigos a escribir guiones de películas que sabíamos que jamás haríamos. Y de pronto, bueno, era posible hacer una película con los estándares que creíamos, hablando de las cosas que nos importaban. Y la película es absolutamente de Luis, pero en algunas zonas yo la siento también totalmente mía, no en lo autoral, ¿no? Sino en cómo. Y bueno, después a la peli le pasó todo lo que le pasó. Con la historia oficial, dices que te voló la cabeza, que te hizo sentir que el cine tenía un poder de trascendencia, de comunicar con la sociedad bárbaro, pero también te puso en contacto, como decías, con Eida Bornik, que es una guionista fundamental en tu filmografía. Tus tres primeras películas, 93, 95, 97, en apenas 5 años diriges tres películas que son extraordinarias, o sea, Tango Feroz, Caballos Salvajes, Cenizas del Paraíso, las tres con guión coescrito con Aida Bornik. Si yo puedo hacer que Samina se enamore de mí, voy a ser inmortal. Pueden robarle el corazón, cagarte a tiros el morón, pueden lavarle la cabeza. Me gustaría, tú que le das tanto valor al guión, por supuesto, ¿quién no le puede dar valor al guión? Que me hablaras, me valoraras, pusieras en contexto la importancia de Aida Bornik en tu cine y tu colaboración con ella. Bueno, la importancia de Eida Bornik, yo te diría, antes que mi cine, mi vida. O sea, es una persona que era muy única, Aida. Muy extrema, muy arbitraria también. Pero con experiencias de vida muy fuertes. Y para mí, la amistad con ella fue clave. Mucho antes de ponernos a pensar en guiones para mis películas, ¿no? Y después, bueno, Aida, que nos peleábamos tanto, era como en un ring, pero me encanta, lo que más me gustaba de ella era su apasionamiento, ¿no? Y ese apasionamiento llevaba a esas discusiones tan fuertes, pero que yo sí, creo que sí, que logramos tres muy buenos guiones, tres muy buenos guiones. Después, cuando hice Plata Quemada, sí sentimos ambos que no era un guión para hacer juntos. Oh, mi amor. Herido se encuentra. Que ya entra Marcelo Figueras, que
podríamos decir que es otro guionista clave en tu filmografía. Con él has hecho prácticamente todas las películas a partir de Plata Quemada. Exacto, salvo El Método, hice todo. Salvo El Método con Mateo Gil. Exacto. Y lo mismo, bueno, Marcelo, el primer guión que escribió en su vida fue Plata Quemada, no había escrito nunca un guión. No sé si lo había pensado, lo de escribir guiones. Era más un periodista y novelista. Y su libido estaba puesto así, en ser un novelista, ciertamente, que es básicamente lo que es también, ¿no? Pero lo mismo, o sea, como Aída sí sintió que ese mundo, y sentíamos ambos, que ese mundo que Plata Quemada exigía sumergirse, ella no iba a estar confortable allí. Y a Marcelo, quien yo lo conocía como, bueno, éramos más o menos amigos, lo conocía como periodista, pero bueno, charlando básicamente a partir de cosas de Cenizas, del Paraíso, etc. Un día le dije, ¿no querés probar a escribir un guión que nos sentemos? Y claro, Plata Quemada es, por otro lado, está basada en una novela de Ricardo Piglia, ¿no? Ricardo Piglia, bueno, ahora ha muerto, pero para mí es el escritor contemporáneo más potente que tenemos en Argentina. ¿Mirás por Olivo directamente o mirás por puto? ¡Mira! Naciste así al espíritu tomando gustito de a poco. Gloria. Toda puta. La agenda más completa del Cono Sur. ¡Las luces! Entonces, también trabajar sobre un texto de alguien que uno venera, y sabiendo que una adaptación tiene mucho de traición, si uno no es literal, ¿no? Entonces era toda una cosa. Entonces yo no sé, sentía que con Marcelo iba a ser mejor ese recorrido. Lo primero que hice fue hablar en una larga charla con Ricardo Piglia, quien no conocía, diciéndole cómo yo veía la película, que era en cierto sentido tomar sonitas de la novela. No, la novela tiene una cosa muy muy abarcativa, con cientos de personajes, con mi situación, etc. Y yo me iba a centrar más en dos personajes, me iba a centrar en una cosa que en la novela son unas pocas páginas, que es cuando están exilados en Montevideo. Uh-huh. Iba a poner en el centro del relato la historia de amor, que en la novela es un dato más, digamos, no es el centro del relato. Me importaba, sí, ese como recorrido de héroes trágicos, de estos tipos que uno sabe todo el tiempo hacia dónde van, viste, que se van, pero que entonces, como los lugares comunes del género de este tipo de película, ladrones que se juntan para hacer un asalto, las cosas salen mal, huyen y finalmente son abatidos, no funcionara como una cuenta regresiva y no como volver a recorrer el camino, ¿no? Y que esa cuenta regresiva iba justamente a darle el valor de héroes trágicos a estos tipos. Eso a Ricardo le encantó, y a partir de ahí, bueno, le dije a Marcelo, intentémoslo. Y bueno, la verdad que fue un guión del que hicimos como 16 versiones, debo decirte, o sea, no fue un guión fácil, pero que muy arriesgado todo el tiempo, o sea, por el tipo de... Choco dice Cenizas estaba muy obsesionado con la estructura del relato, ¿no? Uh-huh. El relato revela lo que el relato oculta, y en Plata Quemada quería centrarme más en el tema de las voces del relato. Ajá. Por eso cambia tanto el tipo de relato en cada uno de los capítulos, digamos, de la peli, ¿no? Desde un relator omnisciente, a relatos totalmente subjetivos, a casi meter como la cámara en los ojos de los protagonistas. Entonces, claro, no, esto es fácil decirlo, pero de pronto no era tan fácil poder plasmarlo en el guión, ¿no es cierto? Yo creo mucho en el laburo en el guión, ¿no? De verdad, no me parece...
que haya que ahorrarle nada, hay que el tiempo que implique, y ahí estás solo con tu compañero y la compu, y el ordenador, y tenés todo el tiempo de probar, de equivocarte. Ya cuando entras al rodaje, las cosas, hay otras presiones, hay mucha más gente, etcétera, etcétera. Entonces parece que el momento de un tipo de exploración que tiene que ver con la dramaturgia, con la estructura, con cómo desarrollar y contar los personajes, etcétera, ese es el momento. Después yo en Plata Quemada también lo que me quería plantear, yo sentía que mis tres primeras películas, yo como director había estado muy rígido. Eran películas que lo permitían, por otro lado, siento, pero estaba con mucho story, muy, muy, muy planificadas, muy, muy planificadas. Y eso yo sentía que tenía que empezar a liberarme de ciertos corsés, ¿no? Y en Plata Quemada, lo estoy diciendo ya que ha pasado, no sé si lo tenía tan claro cuando estaba sucediendo, ¿no? Pero sí intenté, siendo que era una producción muy grande para nuestros estándares, y que por ende exigía tener todo un laburo de producción muy planificado, pero yo sabía que eso con los actores nos iba a matar. Que teníamos que encontrar un equilibrio entre un trabajo casi de improvisación, con una estructura muy rígida de producción. Y lo logramos. No sé cómo lo hicimos, pero lo logramos. Y para mí fue muy liberador como director. Muy, muy liberador. De todos modos, tu cine da la sensación de que es un cine muy escrito, es un cine de story muy planificado, con un trabajo muy minucioso del campo y del contracampo y del encuadre. Es un cine muy clásico en ese sentido. Yo cuando volví a ver estos días El Método, digo, madre mía, o sea, ya El Método, que son 6-7 personajes en torno a una mesa en un único espacio, ¿cómo tuviste que trabajar ahí fino para mantener no solamente el eje, sino describir el mundo, la geografía de ese espacio y las relaciones jerárquicas de los personajes entre ellos? Ese es un trabajo de orfebrería. Sí, ese fue un trabajo de edición. un gran trabajo de edición, gran trabajo. Bueno, hubo un laburo de guión fuerte, fuerte. No fue un guión fácil tampoco. Yo me acuerdo que cuando con Mateo decidimos ponernos a laburar en el guión, ambos teníamos la sensación que era un guión que íbamos a escribir muy rápido. Y nos engañamos muchísimo. Nos llevó mucho tiempo. Fue muy trabajoso el guión. Y lo mismo, o sea, yo tenía toda la sensación que era una peli que necesitaba que el espectador tuviera la sensación de algo que estaba sucediendo, ¿no? Que casi un documental, exagero, ¿no? Pero que era como cámaras robadas, digamos. Y por otro lado, bueno, Mateo es un enorme dialoguista, yo no trabajo nunca con alguien que escriba. Porque fíjate que el método, la acción dramática, es el diálogo, es verbal. Claro, claro. O sea, en lo físico, el momento de mayor acción dramática creo que cuando la secretaria de la mesa o cuando juegan a la pelota, digamos, son cosas muy, muy mínimas. Son personajes sentados alrededor de una mesa, el 80% de la película. Pero es tal la acción dramática de esos diálogos que no te podés equivocar ni en una coma, porque los desestructurás. Y el laburo de Iván fue extraordinario, extraordinario. Realmente el gran montador, qué gran persona, recientemente desaparecido Iván Aledo, era un hombre muy querido también por el cine y un gran montador. Hablabas de la importancia del montaje en una película como El Método. En alguna ocasión alguien ha definido el montaje como la última versión de guión. ¿Tú te lo pasas bien el montaje? ¿Modificas mucho aspectos de la película en función de lo que conseguiste cazar en el rodaje? Inevitablemente. O sea, yo ahora, digamos, de Plata Quemada para acá, yo estoy mucho más
receptivo a lo que sucede en el rodaje, como primera medida. Mucho más abierto a provocar que sucedan cosas en el rodaje. Que me atrevía mucho menos en mis tres primeras películas. Que pasaba también, y lo registraba y lo aprovechaba, pero no lo provocaba. Me molestaba más cuando sucedía. Pero, y a partir de allí no, he pasado todo lo contrario. Entonces, claro, en cada instancia... Para mí el montaje es eso, es la última escritura del guión, es la última escritura de la película, la escritura definitiva de la película, digamos, ¿no? Y entonces, sin duda, hay ideas que uno tenía previamente, que había elaborado como un loco en el guión y tac-tac, y te parecía que eran fortalezas indestructibles, y de pronto ves que no, y que es más piola ir por este otro lugar, papá. En eso... bueno, yo he tenido la suerte de trabajar con muy buenos editores también, que han sido grandes interlocutores. Yo, la verdad que en ese sentido sí he sido un privilegiado. He tenido grandes interlocutores en todas las áreas de hacer las películas. Y creo que por eso he podido hacer películas, porque si no, yo he trabajado, bueno, hice muchísimas películas con Alfredo Fernández, gran director de fotografía. Alfredo Mayo. Sí, has hecho prácticamente todas tus películas con Alfredo. Yo formaba un ejército de un solo hombre porque creía que los hijos de puta estaban contados. Creía que había 5, 50, 500 en el mundo. Menos Ismael, que hice con Xavi Jiménez. Que también... Pero con Alfredo desde Tango Feroz, yo creo. Desde Tango Feroz, sí. Hice todas menos Ismael. Y Ismael con Xavi, que realmente un artista, ¿no? Sí, Xavi es prodigioso, un gran director. Y un gran interlocutor, ¿no? Para mí esa es la clave, ¿viste? Tipos con los que... yo no soporto trabajar con sí señor, ¿no? O sea, claro. Me gusta... laburar con gente que está pensando, que está poniendo lo mejor de sí, que por ende cuestiona, que te obliga a pensar. Y bueno, he tenido enormes, enormes colaboradores en todas las áreas, por suerte. Una cosa, Marcelo, creo que has dirigido 8 largometrajes de ficción a lo largo de tu carrera hasta ahora. Y fundamentalmente esos 8 largometrajes son un elogio del cine de géneros, podríamos decirlo así. Y especialmente del cine policiaco, en sus distintas versiones. Me gustaría que hablaras de por qué te gusta tanto el cine de géneros y por qué te gusta tanto el policiaco, al que has dedicado al menos 4 películas tuyas de una u otra manera, tocan el policiaco. Sí, inclusive el método, que aparentemente no tendría nada que ver, como una estructura a lo Agatha Christie, ¿no? De quién lo hizo. ¿Qué sé yo? La verdad que ahí no sé explicarlo muy bien. Me gustan los géneros. Eso sí, me gustan como espectador y me ayudan mucho en la construcción de las pelis que quiero hacer. Me parece que de partida con el género, aparte, estableces un tablero en común con el espectador. Uh-huh. Está bueno, a partir de establecido, empezar a subvertirlo, a sacudirlo un poco, pero está establecido el tablero, ¿no? Siento que vivimos en una sociedad que está tan corrompida que el policial posiblemente es lo que mejor la expresa, ¿no? Entonces, uno, aunque quiera zafar del policial, siempre termina cayendo allí, porque es lo que mejor cuenta lo que estamos viviendo. Quiero comentar que en muchas de tus películas la acción sucede en un espacio acotado fuera de un contexto más amplio, que es el absoluto caos. Por ejemplo, en El Método están los personajes encerrados en una habitación donde se hace una selección de personal, mientras afuera hay manifestaciones antisistema, etcétera, etcétera. En Cenizas del Paraíso...
vemos toda la investigación policial. Hay un momento en el que Cecilia Roth sube la persiana, sube la cortina de su despacho y ve que abajo hay unos mendigos en una situación casi apocalíptica, comiendo de las basuras, recogiendo basuras. En Kamchatka, por ejemplo... ¿Sabes qué es lo único que me da miedo? No volver a verlo nunca más. Ma, ¿qué le pasa, papá? Necesito saber que yo voy a estar a salvo de toda esta mierda. De tú, eso ya es la barbaridad en estado puro, porque es el golpe de estado, y además tú haces una preciosa metáfora en torno a los invasores, la famosa serie de televisión, etcétera. O sea, fuera está el golpe de estado, fuera hay manifestaciones antisistema, fuera hay mendigos comiendo de las basuras, y tus personajes están encerrados en un microcosmos donde sucede algo, mientras en el off de la historia está la presión social, está un mundo caótico, está un mundo infernal. Me gusta mucho ese vínculo que mantienen muchas de tus películas, ¿no? Sí. ¡Lucas! A partir de ahora nos vamos a tener que cambiar de nombre. No atiendan ninguna llamada y tampoco llamen a nadie. Ese otoño dejé de ser chico y descubrí el secreto de Kamchatka. Sí, las viudas de los jueves también, ¿no? Con todo el estallido. Claro, claro, todo ese contexto de las viudas de los jueves. Y la burbuja del barrio cerrado, ¿no? A mí, la verdad que no son cosas que yo haya pensado previamente, pero que sí veo que están. Y claramente yo siento que, por ejemplo, las viudas de los jueves y el método conforman como una especie de díptico, en el sentido de que... hablan de un mismo tipo de personajes, de estos, sí, de los ejecutores de las políticas del neoliberalismo, sin los cuales no se podría llevar adelante esas políticas, y que los tipos sí se sienten parte del poder, se sienten socios, se sienten que pertenecen, y en ambas películas se cuenta el momento en que comprenden que no, que son tan prescindibles como los 10.000 obreros de esa fábrica que se cierra para que la coma quede más bonita. Y en ambos casos, entonces, en el método, hablamos de lo público. Algunas veces me despierto y me pregunto a dónde estoy. Porque todo parece tan perfecto, tan real. Les presento un vecino nuevo, Gustavo Mazota. A partir de ahora, todo va a estar bien. Y no sabemos nada de su intimidad, y en Las Viudas hablamos de la intimidad y sabemos poco de lo público de estos personajes. Pero en ambos casos, yo por eso siento que se completan mucho, y en ambos casos el exterior conflictivo, realmente conflictivo, es totalmente determinante para que entender cómo estos personajes se esfuerzan por no verlo. Así se es. Esfuerzan por no verlo, se esfuerzan por jugar a que ese ruido no se escucha, a que esa marcha no existe, a que todo está bien. Nadie quiere pagar el costo de vivir así. ¿Por qué se creen que lo que tienen lo tienen? Porque le cayó del cielo. Alguna vez te tenía que tocar perder. Se lo tengo que decir. La verdad. ¿Vos estabas ahí? ¿Vos viste lo que pasó? ¿Con qué derecho nos contás esta historia? De algún modo, Plata Quemada y Kamchatka, películas más diferentes posiblemente no pueda haber, yo siento que también tienen mucho que ver. Ambas son sobre el encierro. Y claro, una es como el negativo y otra el positivo, ¿no? Una es muy negra y la otra no lo es. Y yo siento que, bueno, quizás esto tenga que ver hasta con algo generacional. Yo soy de una generación que tuvo que encerrarse a sí misma, tuvo que negarse para poder sobrevivir, o tuvo que salir, y eso... si bien mi experiencia dista de ser las más duras, fue muy blanda, pero de algún modo creo que son esas cosas que te quedan, viste, tatuadas en el cerebro de alguna manera, y que uno piensa y construye desde allí sin darse cuenta, ¿no? Otra cosa, pero, que me gusta mucho de tu cine es que en general todas tus películas empiezan muy arriba, tienen unos arranques fantásticos y a partir de ahí
Es un poco, no sé si era Hitchcock quien decía que una película tiene que empezar en una montaña rusa o en con un terremoto y a partir de ahí seguir hacia arriba, ¿no? Me da la sensación de que como te gusta tanto el cine de géneros, te gusta tanto el relato cinematográfico, trabajas mucho esta idea de que una película debe coger al espectador por los huevos desde el principio de la película y no soltarle. Soy un convencido, por lo menos agarrarlo del principio, después si lo logramos soltar mejor. Pero sí, soy un convencido de que tenés que hacer que el tipo se olvide si dejó la leche de fuego, si pagó el gas, si está peleado con su mujer. O sea, tenés que enganchar al espectador de entrada, sacarlo de su mundo y meterlo en el mundo nuestro. Y que esas dos horas esté allí en la medida posible. Por eso a mí me gustan, sí, los comienzos arriba, me gustan los comienzos que realmente te obligan a sumergirte en la peli. Mira, ahora estoy haciendo una serie y lo mismo, ¿no? ¿Cómo llevar ese tipo de cosas a 8 capítulos, digamos, a casi 8 horas de relato? Y claro, o sea, lo primero que me dije, tengo que tener un primer capítulo que te deje sin aire, ¿no? que te agarre allí, y creo que lo logramos, ¿no? En la escritura, por lo menos, y después, claro, decías, ¿y ahora cómo seguimos? ¿Ahora cómo mantenemos? Porque tenemos que ir. Entonces, bueno, fue un laburo apasionante de guión, realmente apasionante de guión, algo que me tiene hiper entusiasmado. Marcelo, ¿en qué medida crees que el auge, la edad de oro de las series de televisión que estamos viviendo, que estamos disfrutando, series como Perdidos o como Breaking Bad, han modificado por completo la forma de entender el guión cinematográfico, el relato audiovisual, en el sentido de que antes era una estructura de 3 o 4 actos, fundamentalmente de 3 actos, en las que planteamiento, nudo, desenlace, tenían una cadencia, había un sinfonismo narrativo. Ahora mismo da la sensación de que desde el primer capítulo cada secuencia es una set piece, es un objetivo en sí misma que tiene que tener primer acto, segundo acto, tercer acto y tiene que estar continuamente sorprendiendo y desafiando al espectador. ¿En qué medida crees que esta edad de oro de la ficción televisiva está modificando el relato cinematográfico? Mira, yo no estoy tan seguro de que lo esté modificando. Digamos, esta edad de oro de la ficción televisiva, yo te diría, tiene también como, o sea, vos nombraste Perdidos, yo nombraría The Wire. Sí. Quiero decir, todo es posible. Uno también puede nombrar 24, que también a su manera revolucionó. Pero yo te diría, a mí, ¿qué es lo primero que como espectador, ¿no? Siendo un tipo que había ignorado mucho a la tele durante toda mi vida, de pronto, ¿qué me empezó a sorprender? Que hay otros tiempos de construcción del relato, de construcción del personaje, de construcción del conflicto, más que el punto de tenerte agarrado en cada secuencia, a mí me parece que justamente se toma un tiempo como de novela del siglo XIX, en la construcción de los conflictos y los personajes y tagata. El desarrollo de los secundarios, que es clave también, para mí uno de los grandes sellos de identidad de esta nueva ficción audiovisual. Así que, bueno, yo por otro lado, una cosa es también, cuando uno como espectador observa, hay series que te enganchan, series que detestás, series que te aburren, y otra cosa es cuando te decís, bueno, vamos a hacer una, y te pones ya a cranearla, a desarrollarla, a escribirla, y a rodarla. O sea, nosotros justo nos agarró la pandemia en la mitad del rodaje, o sea que, pero también el rodaje es otra cosa, también el rodaje es otra cosa, no solo porque es mucho más largo, y por ende hasta físicamente tiene otro nivel de exigencia, sino porque también al ser un relato muchísimo más largo, o sea, hay una cosa que uno tiene en una película, en un largo de a lo sumo 2 horas de duración, 2 horas 10, tenés un control hasta de meter el mapa en la cabeza de la peli, que claro, tenés que multiplicarlo por 4 en una serie, eso. Y por otro lado es imprescindible, no lo puedes perder.
Entonces, claro, hay un trabajo de planificación que es otro, que es diferente, pero, no sé, yo estoy por ahora fascinado con la experiencia, ¿no? Fascinado con la experiencia. Una cosa, Marcelo, decíamos antes, tienes 8 largometrajes de ficción que han recorrido un amplio abanico de géneros, aunque especialmente el policíaco en sus distintas versiones tiene una presencia mayor. A mí, ver tu filmografía me recuerda el viejo debate entre el cineasta artesano y el cineasta autor. Yo te imagino siendo feliz en la política del cine de estudios del Hollywood clásico, dirigiendo hoy un western, mañana un policíaco, al otro una comedia de guante blanco, al otro un melodrama. Y en cambio, como signos autorales, te diluyes más dentro, a favor de un relato que busca la mayor audiencia posible. ¿Tú cómo te ves en esa dialéctica entre el cine de autor y el cine del artesano que busca hacer un cine comercial dirigido al mayor público posible? Mira, yo en eso es un debate en el que mucho no entro. Primero, yo me siento un tipo muy cruzado por todos los signos de mi generación, ¿no? Digamos, yo cuando con el cine del que me enamoré, con el que yo siento que me cuando era arcilla blanda me fue dando forma, es ese cine americano de los últimos 60, primeros 70. Un cine, claro, que tomó... Sidney Lumet, Sidney Pollack, Arthur Penn, ese tipo de directores, Walter Hill, Lawrence Kasdan. Yo veo a todos esos directores en tu cine. Sí. Y entonces, y yo siento que ese era un cine que buscaba audiencia, pero para interpelarla, no para dejarla contenta. No era un cine en ese sentido que hoy pudiera ser considerado fácil, ¿no? Ah, ya, por supuesto, por supuesto. Y sí, yo siento que después las películas tienen la suerte que tienen, ¿no? Y nunca se sabe, pero que la audiencia es parte de mi película. Eso es. Es decir, se completa allí. En ese sentido, para mí, la experiencia artística es clave el receptor en la experiencia artística. Si no, la obra es una cosa física que no significa nada. Yo como tipo, digamos, o sea, el cine que amo es el cine que me ha interpelado, que me ha cuestionado, que me ha formado, que me ha ayudado a ver, o que simplemente me ha entretenido como un loco. Y en ese sentido, si yo no sé si yo serviría, creo que no serviría para el cine de estudios de que hoy entro allá, mañana allá. Me importa mucho lo que la película está contando, la verdad que no tengo la energía para hacerla. En ese sentido, nunca me sentí un profesional, ni quise serlo. Nunca estuvo. Pero tampoco hago cine para ser admirado. En realidad, para mí mi mayor premio, o sea, es cuando siento que alguien se me acerca y me dice, anoche vi tal peli, y la verdad que me pasó tal cosa. Y digo, la puta, bueno, esa... Es por eso que yo me cine, por las pelis que a mí me provocaron eso. Entonces, hacer una peli que a alguien le provoque algo parecido a lo que algunas películas me provocaron a mí, ya estamos. Lo demás, la verdad me parece, qué sé yo, inclusive hay mucho debate que me parece que tiene más que ver con la Feria de Vanidades que con el hecho artístico en sí. Tenemos que ir acabando, Marcelo, y no me gustaría hacerlo sin referirme a un par de aspectos fundamentales de tu cine. Por ejemplo, los actores. Tengo la sensación de que, en realidad, tú haces películas como una excusa para relacionarte con los actores. O sea, que la energía que emana entre tu persona como director, entre el cineasta y tus intérpretes, es lo que te da la felicidad de ir cada día a un rodaje. Si ves tus películas, eres muy fiel a muchos de tus actores. ¿Y se la nota? ¡Gracias!
¡No dispares! O sea, desde Leonardo Sbaraglia, Los Alterio, Juan Diego Boto, Cecilia Dopazo, Cecilia Roth, mantienes con tus actores un romance amoroso a lo largo de tu filmografía, que es muy bonito, muy conmovedor. Y hay películas tuyas que dan la sensación de que están todas orquestadas en torno a algunas secuencias medulares en las que por fin la cámara se encuentra en un acto de intimidad, diríamos amorosa, con sus actores. ¿Qué son para ti los actores? Porque no todos los directores mantienen con los actores ese romance, ¿eh? Hay directores que se esconden en el combo porque por pudor o por timidez prefieren que el ayudante de dirección sea el que da las órdenes en ese de rodaje. En cambio tú, yo te veo disfrutando tanto con los actores. Sí, yo jamás me meto en el combo, por ejemplo, nunca. Tengo una camarita chiquitita, estoy pegado a los actores. Mira, para mí los actores, primero que nada, son los que cuentan la historia. O sea, y por otro, mira, yo recuerdo cuando estuve al cine, se estrena Último Tango en París, ¿no? Y sale un reportaje en una revista que se titulaba a Bertolucci, que decía, yo no hago películas de ficción, sino documentales de mis actores. Documentales de animales. Y yo, que no la entendí del todo en ese momento, pero dije, alguna vez la tengo que hacer mía. Y de alguna manera, yo sí siento que lo mejor que le puede pasar a una peli es captar un momento de verdad. Y ese momento de verdad te lo pueden dar lo que le pasa a los actores en ese momento. Nunca más. Y sí, yo los amo a los actores. Curiosamente no soy amigo de actores, pero sí. En la vida real, quiero decir, pero mientras puedo, son lo único que me importa. Y siento, sí, que cada película que hice podría ser totalmente otra si cambiara el elenco. Totalmente otra, podría ser de nuevo, se podría... Y creo que es lo que mejor que le puede pasar a la película, tener esa sensación. Por último, 8 películas de largometraje, eres muy joven, te queda una larga trayectoria por delante, pero me gustaría una última pregunta como de reflexión, de preguntarte... ¿Cómo te llevas con tu filmografía? ¿Sientes que has cumplido el camino de cineasta con el que soñabas cuando empezaste? ¿Que la vida te ha dado oportunidades? ¿Que has conseguido éxitos importantes? ¿Que tienes alguna espina clavada? ¿Qué te gustaría hacer en un futuro inmediato? O sea, una pregunta como para terminar este diálogo, como de reflexión, una mirada de dron del autor sobre sí mismo. Sí, a ver, en un plano estoy muy satisfecho de haber podido haber hecho las películas que hice, haberlas hecho, haber podido ser director de cine, que en la época que estudié cine no sabía si iba a poder hacerlo, etc. Las películas, por otro lado, con sus más y sus menos, son películas que me gustan, no estoy avergonzado de ninguna, estoy orgulloso de haberlas hecho todas. Sí siento que la película que quiero hacer siempre se me escapa, y será la próxima. Y esa es como la zanahoria que sigue llevando a este burro, ¿no? Pero sí, o sea, qué sé yo, o sea, yo siento que hay una rabia que se me atempera un poco cuando llego al set. Y que me gustaría que llegue más entera alguna vez. Bueno, Marcelo, deseo ver pronto esa serie que estás haciendo para Netflix. Sí, para Netflix. Para Netflix. Y espero que hagas pronto un largometraje porque ya te toca. Hace un montón de años ya desde Ismael. Yo creo que nunca había pasado tanto tiempo entre dos películas tuyas. Hubo dos proyectos que se me frustraron y salió lo de la serie y adelante. Pero estoy ansioso por volver a hacer un largo. Estoy ansioso. Muy bien, amigo. Ha sido un placer enorme conocerte y hablar un rato de tu cine. Y lo dicho, mucha suerte. Nos vemos por el camino. ¡Viva el cine! Bueno, adiós. Sí. Hasta Chao. Pronto. Thank you.
Thank you.